Bien, amigos de Expresa TV, aquí estamos de vuelta otra vez dando el rol por Juventino Rosas. Soy con Juan Antonio Acosta, que ya fue presidente municipal de su tierra natal en dos veces, que en dos ocasiones también ya ha sido diputado local, actualmente en esta 64ª legislatura. Y bueno, a veces es complicado que te puedas encontrar a alguien vigente durante tanto tiempo en un cargo tan importante o en cargos como los que le ha tocado ocupar. Por eso yo te preguntaría, Toño, ¿a qué se lo atribuyes, no? Porque hoy estamos viviendo una época en la que hay que hablar con toda la verdad. Los políticos están quemados, ¿no? La gente, si de algo o de alguien no quiere saber absolutamente nada, es precisamente de la clase política, y tú te has mantenido ahí durante, pues, prácticamente los últimos tres lustros. ¿Cómo lo has hecho, Toño? Pues mira, ya son casi 21 años que iniciamos en la administración del profesor Ernesto Rodríguez Villafaña. Y yo creo que el secreto para seguir vigente dentro de la política, pues, es hacer las cosas bien, seguir siendo la persona que siempre hemos sido, no creernos más que los demás. Que no te cambie el poder. El poder sirva a la gente. ¿Sí? Y para eso le dan el poder a uno. Y es lo que hemos hecho en las dos veces que he sido presidente municipal. Muchos dicen que el ejercicio del poder te desgasta. Yo no creo eso. Yo creo que el ejercicio del poder, si lo haces de manera honesta, transparente y dando resultados, es lo que te permite poder seguir en cualquier trabajo, no solamente en la política. Hay que desempeñarlo bien. Yo no pudiera hacer si no me portara bien, si no me conduciera bien, si no estuviéramos cercano a la gente. La gente quiere sentirte cerca, pero no solamente cerca, sino que le atiendas, le escuches. Oye, y además otra cosa bien importante, ¿no? Tú ya eres padre de familia, tienes dos pequeñitas. También es, me parece, una de las cosas primordiales cuando tienes el privilegio de tener un encargo, porque es un privilegio como este, el saber qué nombre le vas a heredar tú a la familia, ¿no? O sea, el apellido, que no les pese, sino que sea además motivo de orgullo, ¿no? Que digan, bueno, me siento orgulloso de que mi papá pasó por aquí, que no se manchó, que hizo las cosas como debían. Creo que es una gran responsabilidad. Primero, cuando yo era soltero, pues lo hacía para que mis papás, mis hermanos, se sintieran orgullosos de mí y no que les diera pena o vergüenza el decir que son mis familiares. Creo que ellos hoy están orgullosos de lo que hemos logrado. Y mis hijas, ahora que estén grandes, van a decir con orgullo que son hijas de Juan Antonio Acosta, porque siempre estaré haciendo las cosas bien, porque quiero que ellas vivan en una ciudad, en un municipio que se vaya desarrollando, donde haya más oportunidades para todos, donde podamos convivir de manera pacífica, que mucha falta que hace. Les he comentado de que debemos de trabajar en vivir en valores, y no solamente de palabras, tiene que ser de hechos. Si yo me ocupo en educar a mis hijas en principios y valores, pues ellas el día de mañana pueden aspirar a ser gente de bien, gente que le aporte de manera positiva a la sociedad donde se estén desempeñando, donde estén viviendo, donde estén conviviendo. Eso es lo que me toca a mí como padre de familia, formarlas bien y que el día de mañana sean mujeres de bien. A ver, cuéntame un poquito de tus hijas, ¿cómo se llaman? ¿Qué edades tienen? Y incluso hasta me remontaría un poquito más atrás, ¿no? Porque pues siempre las pequeñas nacen de una historia de amor con quien actualmente, pues, es tu señora esposa, ¿no? Tenía 44 años. Ajá. Ya estabas algo mayorcito. Ya estaba grandecito. O sea, paso. Ya no pensaba casarme. Ajá. Pues bueno, sí tenía ganas de tener una hija, un hijo. Oye, te iban a aplicar, y no lo voy a decir completo, ¿eh?, aquella de soltero maduro, ya no digo lo demás. Muchacho seguro. ¿Quién es hoy mi esposa Daniela, que amo mucho? Ah, qué bonito nombre.
tocaya. La conocí en mi primera administración, en el 2007. En aquel entonces, ella acudió a la oficina con otros médicos a pedir un apoyo para trasladar a unas personas a un evento. Y desde ahí le eché el ojo, pero ella tenía novio, entonces ya ahí quedó solamente como que nos conocimos. En amor platónico, casi, casi. Tuvimos algunas veces un contacto visual o por teléfono, pero no pasó más de eso. Entro en el 2012 y de presidente municipal. La veo justamente en un desfile de la Virgen de Guadalupe, un 15 de diciembre, y se acercó muy amablemente, me saludó, ya, pues me da mucho gusto volverla a ver. Tengo una virtud muy buena. Percibo muy fácilmente quién es una buena persona, quién es. ¿Y qué dijiste? De aquí soy, aquí me pongo. De aquí soy. Y no me equivoqué, gracias a Dios. Fue septiembre del 2014. Le hablé a nuestro gobernador, Miguel Márquez. Tú sabes que es muy amigo mío. Sí, claro. Más que la relación de gobernador a presidente municipal era la de... Es una relación de amistad hace mucho tiempo. Le marqué y le pedí que me recibiera. Y me dice, a ver, mi Toño, pues, ¿qué es lo que... ¿Qué se ofrece? ¿Qué ofreces? ¿Qué se te ofrece? Hoy nada más vengo a decirte que me voy a casar. Y soltó la risa y dijo, no, Toño, ya, en serio. Dime... No te la creía. No, ¿qué ocupas? A ver, otra vez, dime, ¿qué necesitas ya? Ya te dije que me voy a casar y vengo a pedirte el favor que si eres mi testigo. Ya el gobernador no podía casar por el cambio del reglamento. Sí, claro. Él no lo sabía y me dijo, no manches, a punto, sí. Uy, ya me voy a casar. Dice, si te vas a casar, yo te voy a casar. Y creo que va a ser uno de los pocos que voy a casar siendo yo gobernador. Una de las partes importantes para conocer precisamente a nuestros funcionarios y representantes es qué les gusta, dónde comen, porque pues coincidas conmigo, mi querido Toño, la verdad es que con esos salarios grandes que ustedes tienen, de repente la gente llega a pensar que se la pasa nada más pues como diputados totalmente palacio, ¿no? Comiendo en los restaurantes y los cortes finos y el vino tinto y no sé cuántas cosas más, pero a mí me interesa enseñar, por supuesto, esta otra parte de ustedes, que bueno, la verdad es que no son muy distintos de toda la gente. ¿Dónde estamos? A ver, ¿dónde nos trajiste? Cuéntanos. Las gorditas de Armando, bueno, desde mi punto de vista, las más buenas. Hay otras muy buenas, pero... ¿Estas tú lo recomiendas? Me gustan porque las hacen sin grasa. Sin aceite. Ah, órale. Son así de hechas a mano y a... En el comal. Y es que para la gente que no te conozca, tú te volviste fitness hace algunos años, ¿no? Porque traías algunos kilitos más. Ya no vengo como antes. Antes venía y fácilmente me comía 3, 4 gorditas, dependiendo el hambre. Hoy me voy a comer 2, pero las voy a hacer light. Entonces nada más les voy a quitar la mitad de la gordita. Entonces, para la gente que no conoce Juventino Rosas, ¿tú les recomendarías que vinieran aquí? Ampliamente. Son gorditas muy buenas. Yo los quise invitar, bueno, más bien los invité para que un jueves fueran al Congreso a hacer las gorditas ahí para los diputados, pero creo que es el día que descansan, entonces tenemos que adecuarnos a otro día, a lo mejor el miércoles, un miércoles. Que ¿Y ya tienes tiempo viviendo aquí? Sí, desde hace mucho, mucho tiempo. Cuando como gorditas, aquí es donde vengo. Okay. Cuando como tacos, pues generalmente... Voy con el amigo juez que tiene acá. Bueno, ya tiene. ¿Son tacos que de mañana o de noche? En la tarde. En la tarde. Tarde, noche. Okay. Sí, es como lo decía. Y por ejemplo, un día con hambre, ¿cuántos tacos te llegas a echar, mi Toño? ¿Ahorita? Ajá. Pido 4, pero los hago 2. ¿Por qué decidiste bajar de peso, mi Toño? Bajé 24 kilos. Uh-huh. Y el primer síntoma fue. Que comenzaba a sentir mareos, traía triglicéridos y colesterol y por supuesto
la presión alta fue en el último año de presidente municipal, cuando me sentí mal en un semáforo en la ciudad de León. Entonces, llegando de ahí, sí ya decidí ir a un internista. Ese mismo día fui porque dije, esto pues, no puede seguir así. Yo tenía a mi niña chiquita. Entonces, para él, este es para mí. Y decidí cambiar mi forma de alimentar. Tus hábitos alimenticios. Se me complicó 15 días solamente. Ya después te vas acostumbrando prácticamente ahorita como lo que sea, nada más con medida. Ya no como azúcar, no tomo refrescos, si tomo refrescos, tomo sin azúcar. El café que me hiciste favor de traer, pues, sí, es endulzado con stevia, claro. Con leche light de la cruzada. Entonces procuro comer más sano. Nada más miren ustedes lo que nos acaban de traer. Yo me la pedí de queso con camarón, ¿no? Que a mí me encanta y que a veces en muchos lugares nada más tienen en la época de la Semana Santa, pero hoy la vamos a disfrutar. Así que provecho, mi querido Toño. Provecho. Hombre, gracias. Continuamos provecho. Aquí, Andrés Rol. Provechito. Provecho. Man. A ver qué tal, mi Dani. La salsita también está. No, ahorita le entramos a la salsita. Muchas gracias. Sano, sanote. Mira, con chía, para que no me dé remordimiento. Pero... ¿Qué tal, mi Dani? Chingona, mi coño. Perfecto. Pues muy bien, amigos de Expresa TV. Estamos dando el rol aquí por Juventino Rosas, Juan Antonio Acosta Cano, que ya fue presidente del Congreso del Estado de Guanajuato y que nos recibe aquí en su tierra. Volvemos con más, mi Toño. Muchas gracias. Gracias, Dani. Bien, amigos de Expresa TV, aquí estamos de vuelta otra vez dando el rol por Juventino Rosas. Hoy con Juan Antonio Acosta. ¿Cómo es un día normal para ti? ¿Cómo a qué hora te estás despertando? ¿Qué es lo primero que haces al despertar? ¿Cuál es tu rutina siendo legislador al Congreso del Estado de Guanajuato? ¿Un día cotidiano en tu vida cómo es? Mira, me despierto más o menos 6:30 de la mañana. Primero doy gracias a Dios por un día más. Yo soy católico y apostólico romano y panista. Bueno, muchos hasta nos dicen que somos bien muchos. Después de ahí me pongo mi pants, mis tenis, salgo a caminar cuando menos una hora, cuando no tengo evento temprano, digamos a las 9. Yo procuro que mi agenda inicie a las 10 de la mañana hasta que termine. Hasta que termine, ¿no? Muchas veces hasta la medianoche, ¿no? Muchas veces es así. Después de eso, si me alcanza, también me doy una vuelta en la bicicleta o en la tarde lo hago. Eso me permite estar en mejor condición física y mental. ¿Cuándo le empezaste a entrar al deporte? Porque te subes mucho la bicicleta y te avientas buenos tramos. Bueno, ya te había comentado que había jugado mucho básquetbol. Dejé de hacerlo hace tiempo, por dedicarme también a esto de la política. Y como muchos hoy dicen, es que no tengo tiempo. Yo también decía, es que no tengo tiempo. Lo que en realidad pasa es de que no te organizas bien. Exactamente. Sí, debe de haber tiempo para todo. Debe haber tiempo para el ejercicio, debe haber tiempo para tu trabajo, debe haber tiempo para tu familia. Entonces te organizaste y empezaste a hacer ejercicio. Empecé el ejercicio a la par de cambiar mis hábitos alimenticios. Entonces, cuando haces esta mezcla, pues me siento muy bien. Hoy digo, ay, caray, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no fui más disciplinado antes? Nunca es tarde. Lo importante es hacerlo ya.
voy a atender a las personas. A mí me gusta ir directamente. Ajá. Me gusta ir directamente, como pues en un rato más vamos a ir a hacer la entrega de unas cubetas de pintura a una escuela, a la escuela donde yo estuve los tres primeros años en la primaria. ¿De primero a tercero estuviste ahí? De primero a tercero, ya luego de cuarto a sexto estuve en la López Mateos. Amigos de Expresa TV, estamos aquí en la escuela primaria Tomasa Esteves, que fue donde el diputado Juan Antonio Acosta estuvo los tres primeros años de su educación primaria. Como le decíamos, pues es sin duda una etapa muy, muy importante que pues sin duda siempre recordamos, ¿no? Mi querido Toño, ¿qué recuerdos te trae estar por aquí? Donde seguramente te portabas travieso, corrías, ibas para un lado, para otro, en fin. Yo siempre fui bien portado. Son recuerdos muy bonitos, hasta se eriza la piel. Ha cambiado poco la escuela, tenemos sí. que... Este patio ya estaba... Este patio ahorita. Es el mismo. Uh-huh. Es el mismo, el foro que tiene allá al fondo, ese no existía. Uh-huh. Pero esta parte de salones, la dirección, y allá donde venían las tortas Doña Sara, si, ¿todavía te acuerdas de Doña Sara? Y las tortas de jamón. ¿Y tu salón, te acuerdas dónde estaba? Mi salón, era uno de los de acá. Esa parte de allá era una parte donde era un campito de fútbol, pero muy chiquito, muy chiquito. Y el campo más grande es en la cancha que hoy es de básquetbol, pero antes era de tierra. Ahí jugábamos fútbol en el recreo. Y también le entras al fútbol, pero más al básquetbol, ¿nos estabas diciendo? Sí, sí, le entré al fútbol, sí, jugué más o menos bien, pero mi pasión en el deporte fue el básquet. Pero me gustaría que nos platicaras, ¿quién se te ha ido a ti, que te ha dolido y que recientemente pues los hemos recordado otra vez? Quien repercutió mucho en mi vida fue mi tío Lorenzo, uh-huh. El padre Lorenzo, que fue parte muy importante de mi formación y a quien le voy a estar eternamente agradecido toda la vida de que me haya dado muchos consejos. ¿Hace cuánto se te fue tu tío Lorenzo? Tío Lorenzo hace más o menos como 10 años. Pero bueno, como siempre pasa, ¿no? O sea, aunque ya no estén aquí con nosotros, el recuerdo, las enseñanzas, siempre se quedan contigo, ¿no? Siempre el recuerdo y recordarlos bien y incluso en vida siempre yo le demostré mi respeto, mi cariño, mi admiración, una persona extraordinariamente estudiosa, ¿sí? Él, de los pocos curas o sacerdotes que daban clases en la UNAM. Sí. A él le tocó estar ahí en la Ciudad de México. Él daba clases en la universidad, uh-huh. Clases de filosofía. Y de ahí se venía a comer aquí a la casa. Eso lo hacía todos los viernes. Uh-huh. Entonces, después de que terminaba de comer, yo lo sacaba en la camioneta a dar una vuelta para que él también recordara cuando estuvo por acá. Y lo llevaba para el lado de Naranjillo, luego íbamos a... ¿Tú crees que si tu tío Lorenzo, formado en filosofía, además religioso, estaría hoy, digamos, orgulloso de lo que ha sido un sobrino que quiso tanto como tú, Juan Antonio Acosta, que seguramente trataste de seguir mucho de su ejemplo, ¿no? Yo creo que sí debería estar orgulloso porque platicamos mucho de temas de política en aquel entonces. Y fue justamente antes de que yo me dedicara a la política. Cuando conviví más con él fue más o menos como de los 18 a los 26 años que conviví mucho, mucho. Pues cada ocho días, sí, era. Viniste a hacer una entrega, ¿no?, hoy de algunos botes de pintura. Digo, no veníamos para eso exactamente en esta grabación, pero tenía ya el compromiso de apoyarlos. Sí, ustedes pueden ver que ya la escuela es evidente que le hace falta una pintada. Hace algunos días que estuvimos aquí con nuestra estimada directora, con Claudia, estuvimos aquí entregando unos cuadernos a los niños. Y de ahí salió la plática y la tenemos que pintar toda. Eso sí, tiene que ser toda. Ahorita vamos a empezar con aquella parte de salones y ahí nos vamos. Ya quedamos de que cada 8 días nos vamos a estar marcando
cuántos es lo que han avanzado, si ocupan más pintura para irse la suministrando. Oye, ¿qué recuerdos tienes tú de aquel entonces? Hace rato hablábamos ya de la disciplina que hoy en día es, no diría totalmente distinta, yo creo que a veces hasta inexistente, ¿no? Pero yo creo que muchos de los recuerdos más importantes que tenemos se dan en esa etapa escolar de la primaria, ¿no? ¿Tienes todavía amigos que conserves de la primaria, Toño? Pocos, pocos que me toca todavía convivir con ellos. De los que sí tengo más, uh-huh, es de la secundaria. Para mí, en la secundaria fueron los momentos más bonitos que viví. Entonces, ¿sigues viendo todavía algunos de tus compañeros de esa etapa entre secundaria y el bachillerato? Sí, todos ya andan con su actividad propia. Uno de los que tengo muy bonitos recuerdos y que nos llevamos muy bien es de Antonio Herrera Aguirre. Él es Ministerio Público. Él estuvo conmigo y en la secundaria y en la preparatoria. Es una persona que estimo mucho. Perfecto, pues muy bien, amigos de Expresa TV, estamos dando el rol aquí por Juventino Rosas, Juan Antonio Acosta Cano, que ya fue presidente del Congreso del Estado de Guanajuato y que nos recibe aquí en su tierra. Volvemos con más, mi Toño, muchas gracias. Gracias, Dani.